Chicos, buen día. Creo que por el frío se han dormido sus compañeros. Buen día, doctora. Buen día, doctora. Buenos días, doctora. Antes que me olvide, que siempre digo voy a decirles al final, pero me olvido, mucha gente no se ha inscrito todavía en el campus. Por favor, que se regístrense, porque ya vamos a empezar con los trabajitos, entonces luego se van a quejar que no nos dijeron, lo que sea. Ya solamente está abierto hasta el 9 de mayo. Por favor, eso comunican a sus compañeros. Ya nadie más creo que va a ingresar, entonces empecemos nuestra clase. Bueno, habíamos hablado de los ciclos sexuales femeninos, el ciclo endometrial, el ciclo ovárico, las hormonas que son producidas a través de estos dos ciclos. Entonces, ahora lo que vamos a hablar es sobre qué acción tienen los estrógenos sobre el organismo. No sé si se ve la pantalla, chicos. Sí, Sí, doctora. doctora. Muy bien. Entonces vamos a hablar, como ustedes ven, sobre las hormonas esteroideas. Y las hormonas esteroideas tienen una característica común, que tienen una naturaleza lipídica y se desarrollan a partir del colesterol. Entre las hormonas esteroideas tenemos a las hormonas sexuales femeninas, que como ustedes bien saben son los estrógenos y la progesterona. También tenemos a las hormonas sexuales masculinas, a los andrógenos. Y entre las hormonas esteroideas se encuentran los corticosteroides y los mineralocorticoides. Nosotros solamente vamos a hablar de las hormonas que nos interesan, que son las hormonas femeninas. Las hormonas sexuales, ya saben, son producidas en los ovarios y en los testículos en el varón. Van a regular los procesos sexuales, es decir, los ciclos de la vida sexual reproductiva, y van a producir los caracteres sexuales secundarios. Es decir, van a dar las características que tiene la mujer. Las hormonas esteroideas tienen una estructura común que está formada por un núcleo conocido como el ciclopentano peridrofenantreno. ¿Y por qué está constituido este ciclopentano peridrofenantreno? Por tres anillos exómeros, es decir, cada uno con seis átomos de carbono. Aquí tienes registrado como A, B y C, los tres ciclos exómeros, y un ciclo pentámero, es decir, con cinco átomos de carbono. Entonces, las características de estas hormonas esteroideas es el ciclo pentano-peridrofenantreno. Y posteriormente van a tener la característica, según los átomos de carbono, veremos si son estrógenos, de progesterona, etcétera, ¿no? Las hormonas, ya habíamos mencionado, gracias a la regulación del eje hipotálamo hipófisis ovario, se producen estrógenos y progesterona a nivel de los ovarios. A nivel de los testículos, ya saben, los andrógenos, testosterona. A nivel de las cápsulas adrenales se van a producir la aldosterona, cortisol, la placenta, la progesterona, el estradiol y el estriol. Entonces les decía que vamos a clasificar las hormonas sexuales en tres grupos de acuerdo al número de carbono. El núcleo de las hormonas de la progesterona llevan 21
átomos de carbono y su núcleo es conocido como pregnano. Las hormonas sexuales femeninas tienen 10, o los estrógenos, perdón, tienen 18 átomos de carbono y su núcleo es el estrano. Y de las hormonas sexuales masculinas, el androstano, y tiene 19 átomos de carbono. Esto van a llevar con mayor claridad en endocrinología, no sé si están pasando. Entonces, pero todo esto se lleva en endocrinología. Vamos a hablar entonces sobre la hormona que nos interesa, principalmente sobre los estrógenos. Y los estrógenos vienen del griego oístros, que significa celo, y genao, producir. Entonces, como ustedes ven, va a producir el celo en las mujeres las características o las connotaciones en la vida sexual reproductiva. Volvemos a repetir, quien tiene un núcleo que es el estrano con 18 átomos de carbono. Los estrógenos se van a formar en distintos lugares, principalmente en el ovario, en las células de la granulosa, en las células paraluteínicas del cuerpo amarillo, en la corteza suprarrenal y en las células de Leydig de los testículos, en escasa cantidad, pero sí se forman. Hemos mencionado que tanto el hombre como la mujer van a tener, la mujer, hormonas sexuales masculinas en escasa cantidad y el hombre lo mismo. El control está regulado a través de los factores de liberación producidas en el hipotálamo, que van a actuar sobre la hipófisis. La hipófisis va a secretar dos hormonas fundamentales para este ciclo, que son la folículo estimulante y la luteinizante, que actúan sobre el ovario y el ovario va a empezar a secretar tanto estrógeno como progesterona. Los estrógenos tienen la característica de ser naturales, semisintéticos y sintéticos. Los naturales son el estriol, la estrona y el estradiol. Los semisintéticos derivan de la orina de la yegua embarazada y tenemos al etinilestradiol, el quinestrol y el mestrenol. Los sintéticos, el dietilbestrol, el dexol y el inostrol. En la vida reproductiva nosotros vamos a encontrar en mayor cantidad el estradiol. El etinilestradiol es una hormona, un estrógeno, que generalmente vamos a encontrar en los anticonceptivos orales, lo mismo que el dietiletilbestrol, pero que produjo muchos efectos colaterales en las mujeres, a veces efectos teratógenos, y ha sido ya retirado de los anticonceptivos. ¿En qué etapas de la vida vamos a encontrar los estrógenos naturales? El estradiol, les había dicho, se encuentra en la vida reproductiva de la mujer entre los 12 hasta los 50 años. A partir de los 50, en la etapa de la menopausia, vamos a encontrar a la estrona. Y el estriol vamos a encontrar en la etapa del embarazo. Cuando nosotros pedimos un test de orina, vamos a encontrar el estriol. Había una prueba, la prueba de Gallimainini, en la que nosotros inyectábamos al sapo la orina de la mujer embarazada o supuestamente embarazada que tenía un retraso menstrual. Y cuando la mujer estaba embarazada, entonces le inyectábamos esa orina al sapo y el sapo orinaba y eliminaba espermatozoides. Entonces esa prueba significaba positiva. Ahora ya los estudios son más eficaces, ¿no? El estriol se orina por la orina y es formado por la placenta. La placenta solo se va a formar en una mujer embarazada, ¿no?
El estriol entonces es la principal hormona sexual femenina que va a producir, va a estar encargada de las características del crecimiento de los órganos sexuales femeninos y también de dar las características sexuales secundarias. ¿Cuáles son esas características sexuales secundarias? A ver, cualquiera de ustedes. El crecimiento de las glándulas mamarias. ¿Qué más? La aparición del ciclo menstrual. No, eso ya es una acción que interna, ¿no? Las características sexuales secundarias se producen generalmente por la aparición del vello, las características propias de la mujer, es decir, la acumulación de grasa, el tono de voz, etcétera, ¿no? Los estrógenos ya actúan en la vida intrauterina. ¿Qué van a producir en la vida intrauterina? La fusión de los conductos de Müller y como consecuencia van a producir el crecimiento o la formación, perdón, del útero, de las trompas y de los dos tercios superiores de la vagina. Posteriormente se dice que los estrógenos tienen el efecto 3H, es decir, sobre estos órganos van a producir la hiperemia. ¿Qué es hiperemia, chicos? Aumento Nadie. de llegada de sangre. Aumento del flujo sanguíneo. Hipertrofia. Aumento del crecimiento de las células. Crecimiento de los órganos y la hiperplasia es el aumento de las células que justamente nos va a llevar a que nuestros órganos desarrollen. Entonces, esta característica tienen, perdón, los estrógenos. En la niñez, en las distintas etapas de la vida, tienen su acción los estrógenos. Entonces van a actuar, como habíamos mencionado, ya en el desarrollo embrionario, posteriormente en la niñez, en la pubertad, en la edad adulta y en la menopausia. Las características secundarias son estas, entonces van a desarrollar la contextura física característica de la mujer, el tono de voz, la distribución del vello, ya sea a nivel de del pubis y a nivel axilar y la grasa corporal. En la niñez, en la etapa de neonatal, que es hasta los 28 días después de que ha nacido el niño, ¿qué va a pasar? Habíamos hablado ya de esto, que por acción de los estrógenos que van a pasar a través de la placenta, la niña puede presentar un escaso sangrado a nivel genital y se conoce como la crisis genital de la recién nacida. Entonces, esto va a desaparecer entre los 3 a 7 días después del nacimiento. También habíamos mencionado que se produce un aumento de las mamas se vuelven turgentes y producen un aumento que es como una ginecomastia que también se debe a este paso de los estrógenos a través de la placenta y los primeros 10 días ya vuelve a la normalidad. Habíamos mencionado que si apretamos el pezón podemos encontrar una secreción láctea conocida como la leche de brujas que desaparece justamente en esa semana. Aquí vemos estrías de sangre, que nuestro deber es orientar entonces a todas las mamás que no van a saber esto, se van a asustar y nosotros debemos indicar que es un proceso normal fisiológico de la recién nacida. No todas van a presentar, es un escaso porcentaje, tal vez un 3%. O sea, de cada 100 van a 3 niñas pueden presentar este sangradito.
Aquí tenemos el crecimiento de las mamas y la eliminación de la secreción láctea. Perdón, perdón. En la adolescencia, que es la etapa comprendida entre los 12 a 20 años, esta etapa se caracteriza por la aparición de la primera menstruación denominada menarquia o menarca, y es la transición en que la niña se convierte en mujer. En esta etapa, entonces, lo primero que va a hacer los estrógenos va a producir la proliferación del endometrio, que nos va a llevar posteriormente al proceso menstrual. En esta etapa se va a producir el crecimiento de las mamas. Hasta esta edad, en la niñez, nosotros si vemos a un niño y a una niña de espaldas y con cabellos cortos, a veces no identificamos porque tienen los niños casi la misma contextura física. Si vestimos igual a los niños, no reconocemos, pero ya a partir de los 10, 12 años en que se produce ya el acúmulo de grasa, la mujercita ya tiene todas esas características de niña, ¿no? Entonces ya los estrógenos van a hacer que la grasa se vaya acumulando alrededor de las caderas y los muslos. El crecimiento del vello en el pubis también es importante. Aparecen los primeros vellos primero en el pubis, posteriormente en las axilas. Van creciendo las mamas y se produce la menstruación. Entonces son estos cambios que va a presentar la niña que ya va a tener el periodo menstrual. Niña, adolescente, prepúber. Y en la etapa de la pubertad, donde ya vemos completamente el desarrollo de las mamas y del vello púbico. Habíamos mencionado cuando hablábamos de mamas que Marshall y Turner habían hecho un estudio sobre el crecimiento de las mamas de acuerdo a la edad de la niña. El estadio 1, que se presentaba a la edad de los 8 años, solamente se encontraba un poquito de elevación a nivel del pezón. En el estadio 2, 9 años, ya existía elevación de ambos, y a los 15 años la niña ya tenía la característica de una mama madura. Esto nos sirve para ver el desarrollo normal físico de la mujer. Esto se va a dar normalmente cuando existe una secreción adecuada de los estrógenos. Si existe una secreción inadecuada, tanto mamas como útero no va a desarrollar en forma que corresponde, ¿no? También estos autores estudiaron el crecimiento del vello púbico. En la etapa prepuberal, 8 o 9 años, existe ausencia del vello. En el estadio 2 ya existe 9 años, vello escaso y está ligeramente rizado. A los 10 años el vello es más grueso, ondulado. 11 años a 12 el vello ya tiene una distribución de triángulo invertido, es decir, de base superior y vértice inferior. El vello es abundante, ensortijado, tiene todas las características del vello adulto, y en el estadio 4 a los 15 años, este vello ya puede extenderse hasta los muslos, en escasa cantidad, ¿no? Esa es la característica de una mujer. Entonces, la aparición de la primera menstruación, generalmente en nuestro medio, se realiza a los 12 años. En el oriente, las niñas menstruan generalmente entre los 10, 9, 10 años, y llamamos menarca precoz aquella que aparece a los 8 años.
Cuando la niña ya va empezando a tener crecimiento de las mamas, la aparición del vello, nosotros decimos esta niña va a tener su periodo antes de la edad adecuada. Y a veces es importante suspender la aparición de la menstruación. ¿Por qué? Porque se dice que una vez que tiene la menstruación, la niña va a crecer aproximadamente unos 10 a 15 centímetros más. Entonces, estas niñas no van a desarrollar, no van a crecer como las niñas que tienen una menstruación a los 12 años. Menstruación tardía se denomina aquella que aparece después de los 16 años y si no ha aparecido hasta los 18, nosotros conocemos como amenorrea primaria, es decir, ausencia de la menstruación. Y ahí se va a deber a una alteración de nuestro eje hipotálamo, hipófisis, ovario, en que nosotros deberemos identificar a qué nivel se encuentra la lesión. Una vez que ha pasado la adolescencia, nosotros entramos a la etapa de la madurez sexual, que es la etapa comprendida entre los 20 a 45 años. Esta etapa de madurez sexual entonces se extiende hasta que la paciente empieza a tener ciclos irregulares, la etapa conocida como el climaterio o premenopausia. Esta etapa se caracteriza porque dura aproximadamente entre 3 a 5 años. Y vuelvo a repetir, se caracteriza por la ausencia de ciclos menstruales por el lapso de 2, 3, 6 meses, pero vuelve a venir su periodo menstrual. La época conocida como la de la maternidad, porque es a esta edad donde se aconseja los embarazos, es la edad adecuada de la maternidad, entre los 20 a 35. Después de los 35, es un poquito ahora, actualmente hay mujeres que prefieren tener una vida ya, tener su trabajo, su casa, su auto y recién embarazarse. Pero en la etapa de los 35 a 45 podemos tener alteraciones en los niños, especialmente el síndrome de Down. Entonces se aconseja que el primer niño tenga entre los 20 a 35 años. ¿Qué acción tienen los estrógenos sobre el organismo? Ya habíamos mencionado que intervienen sobre la ovulación, haciendo un pico alrededor del día 14 y conjuntamente con la hormona luteinizante producen el estallido del folículo y la liberación del óvulo. A nivel del endometrio, entonces van a actuar en la primera etapa, en la fase proliferativa, aumentando ese endometrio que había sido eliminado durante la menstruación. Hemos dicho que ese endometrio se regenera a partir de la capa basal. Los estrógenos previenen a la mujer sobre los problemas de infarto. La mujer en esta edad reproductiva tiene menos infarto en relación al varón. Se dice que protege justamente de esa patología. A nivel del cuello uterino, produce, cuando la mujer se encuentra cercana a la ovulación, un moco filante, un moco semejante a la clara de huevo, que ayuda a que asciendan los espermatozoides a través de este moco justamente en el momento de la ovulación para unirse con el óvulo. En el miometrio ayudan a que el útero desarrolle. Ustedes han debido escuchar de los úteros infantiles, esos son los úteros que no han desarrollado. Hemos mencionado que un útero mide aproximadamente 7 centímetros, un útero
que mide menos de 5 centímetros, entonces es un útero hipoplásico que no ha desarrollado porque los estrógenos deben estar en cantidades menores. En el momento del parto, ayuda a que ese útero se contraiga y expulse al feto, gracias también a la ayuda de la oxitocina. En el momento de la menstruación también se producen las contracciones debido a la mayor secreción de prostaglandinas, hemos hablado en la dismenorrea, y ayudan a la eliminación de esa sangre al exterior. En las glándulas mamarias van a estimular su crecimiento, van a ayudar a hacer que proliferen los conductos mamarios. Hemos mencionado que la progesterona actúa sobre los acinos. Sobre la hipófisis, ¿qué acción tienen los estrógenos? Pueden inhibir la secreción de la folículo estimulante por mayor secreción de estrógenos y también pueden producir la liberación cuando los estrógenos están disminuidos. Entonces, esto se debe tanto al feedback negativo como al feedback positivo. El aumento de la secreción exagerada de los estrógenos también puede producir la inhibición de las gonadotrofinas y producen alteraciones a nivel del ciclo menstrual, sobre todo produciendo ciclos de amenorrea. Los estrógenos administrados en la lactancia inhiben la secreción láctea al disminuir la secreción de la prolactina. Esto hay que tener muy en cuenta en las mujeres que están amamantando, donde nos piden un control de, o diré una, un consejo sobre la planificación familiar. Nos piden un consejo sobre: doctora, quiero tomar anticonceptivos. ¿Ustedes qué anticonceptivo no le darían a esta paciente? Cualquiera de ustedes. Un anticonceptivo que tenga estrógenos, como el etinil estradiol, por ejemplo, podría ser. ¿Por qué no le vas a dar? Porque suprimiría la secreción de láctea. Y no podría darle alimento a su bebé. Exactamente. Entonces, esa paciente que quiere seguir dando de lactar, nosotros no vamos a dar los anticonceptivos orales a base de estrógenos. Los anticonceptivos siempre vienen con estrógeno y progesterona. En este caso, solo administraremos progesterona, que no nos va a inhibir la secreción láctea. La paciente va a poder seguir haciendo lactar a su niño, pero se va a cuidar de no embarazarse. Entonces, esto es importante. Los estrógenos actúan sobre las relaciones sexuales, estimulan la libido, es decir, la excitación de la mujer. Por lo tanto, hacen que la mujer tenga una vida sexual satisfactoria. Actúan a nivel de la formación del colágeno. Entonces, estas pacientes en la edad reproductiva no tienen ningún problema de artritis, de artrosis, sobre todo, ¿no? Ya en la menopausia ustedes ven por la disminución que las mujeres se quejan de dolores, sobre todo a nivel de las rodillas. Los estrógenos tienen la característica de estimular la pigmentación de la piel, sobre todo a nivel de los pezones, areolas y genitales. Y cuando la mujer está tomando anticonceptivo, también se le pigmenta a nivel de la cara. Por eso que se recomienda que toda paciente que toma anticonceptivos ponerse un protector solar y evitar estar expuesta al sol. Los estrógenos ayudan a preservar la densidad ósea. A partir de los 40 años,
la mujer debe tomar calcio para ayudar a la formación de esta densidad, ya que en la menopausia, por el descenso de los estrógenos, generalmente todas las mujeres terminan con osteoporosis por este descuido de no haber tenido cantidades suficientes de estrógeno y no haber estimulado también su formación mediante la administración de calcio. El descenso de estrógenos, entonces, ¿qué nos va a provocar? Nos va a provocar, como habíamos mencionado en este momento, la disminución de la densidad ósea y nuestra paciente va a cursar con cuadros de osteoporosis. También el descenso va a actuar sobre el comportamiento emocional de la mujer, va a provocar cambios de humor. Esto ya cuando nuestra paciente se va encontrando, acercando a la etapa del climaterio, 45, 50 años. La mujer se vuelve irritable, pelea de todo, no le gusta que le contradigan. Si ustedes tienen una mamá que ya está cerca a esa edad, van a ver que se enoja de todo, está irritable, llora de todo. Entonces es la etapa que nosotros debemos comprender a la mujer porque se debe a que sus estrógenos están descendiendo. Cuando la sintomatología es demasiada, nosotros tenemos que elevar los estrógenos para que nuestra mujer no tenga estos cambios tan bruscos, ¿no? También les mencionaba que en esta etapa se producen irregularidades en el ciclo menstrual. Mi paciente puede tener al año 2 a 3 menstruaciones. Hay pacientes que no les gusta esto, se asustan. Entonces también nosotros aquí podemos hacer una terapia de reemplazo hormonal haciendo que la paciente tenga sus ciclos menstruales cada mes. Hay mujeres que se alegran cuando su periodo ya va a empezar a desaparecer y otras pacientes no. Piensan que ya se están volviendo viejas y que ya no sirven para nada. Entonces a estas pacientes nosotros ayudamos restituyendo sus ciclos menstruales. Esta etapa también, las mujeres pueden llegar a ovular. Entonces, se pueden cuidar estas pacientes con algún método anticonceptivo. ¿Cuáles son los síntomas que van a ser más características de esta etapa de la premenopausia o la menopausia o el climaterio, perdón? Periodos irregulares. Trastornos en la termorregulación. La paciente va a sentir esos calores que son denominados bochornos o sofocones y generalmente va a sentir ese calor a nivel de las mejillas. Se debe este calor a la vasodilatación. Nuestra paciente va a presentar sudoración nocturna, va a presentar calor a nivel de las extremidades inferiores. Estas mujeres no pueden sentir la sábana alrededor de sus pies, sacan por fuera, justamente porque se va a presentar una mayor vasodilatación, están débiles, generalmente sienten fatiga, se cansan de todo. Y estas pacientes, les mencionaba que si tienen mucha alteración, podemos administrar estrógenos para favorecer un poco su estado tanto psicológico como físico. ¿En qué concentraciones nosotros vamos a encontrar los estrógenos en las distintas etapas de la vida sexual de la mujer? En la fase folicular inicial, es decir, cuando se está regenerando el endometrio, nosotros encontramos a los estrógenos entre 30 a 100 picogramos por mililitro. Cuando se está acercando a la ovulación,
es cuando nosotros vamos a encontrar en mayor cantidad, entre 180 y hace su pico juntamente con la luteinizante y encontramos en una cantidad de 800 picogramos. Baja esta concentración en la fase lútea, ya que hemos mencionado que es la fase lútea progestacional o secretoria donde actúa la progesterona. Entonces los niveles de estrógeno van bajando entre 150 a 200 picogramos. Y en la menopausia ustedes vean cómo bajan los estrógenos. Por eso la necesidad a veces de administrar estrógenos como terapia de restitución hormonal a la paciente. ¿Cuándo hemos dicho que hablamos de menopausia, chicos? A los 45 años. No, ¿qué es lo que nos marca la menopausia? ¿El climaterio? No. La ausencia de menstruación. ¿Qué pasa con la menstruación? Periodos irregulares. No, eso es en el climaterio. No. Climaterio es una cosa, menopausia es otra. A ver, a un chico diremos aquí, ¿quién? Beatriz Eloy. Eloy Jesús. Hola, buen día. Buen día, Eloy. ¿Qué es la menopausia? Es la última menstruación de la mujer. Tampoco. Es la última menstruación de la mujer, pero ¿en qué lapso de tiempo? ¿En qué lapso? Hemos dicho que en el climaterio la menstruación puede desaparecer, puede aparecer después de 6 meses, 8 meses, pero ¿cuándo vamos a hablar de menopausia? Cuando a mi paciente se le ha perdido el periodo menstrual por el lapso de un año. Mi paciente ha tenido su periodo menstrual el 15 de enero del 2021 y ya no ha vuelto a tener más hasta el 21 de enero del 2022, sigue sin periodos. Entonces ahí decimos que nuestra paciente ha entrado en la menopausia. Pero mi paciente ha tenido su periodo el 21 de enero y le ha bajado el 21 de junio. Está en la etapa de la premenopausia o climaterio. Después de la pérdida menstrual por más de un año, entonces hablamos de la menopausia. Y todo sangrado después de más de un año de desaparición ya es anormal. Nuestra paciente, si no ha tenido periodos durante un año, y vuelve a sangrar, es que algo malo está pasando con ella y debemos realizar una biopsia del endometrio. ¿En qué casos se puede utilizar? Se pueden utilizar los estrógenos. Podemos utilizar como anticonceptivos, como terapia de reemplazo hormonal en las pacientes en edad del climaterio, menopausia, en casos de que en esta misma etapa la vagina se vuelve atrófica y la paciente tiene dolores durante las relaciones sexuales. ¿Qué se llama el dolor durante las relaciones sexuales? Dispareunia. Dispareunia. Entonces, en estos casos, nosotros podemos dar estrógenos por vía tópica, podemos ayudar para regular el ciclo menstrual y para ayudar el crecimiento de los órganos sexuales femeninos. Y nosotros administramos por diferentes vías. Por vía oral, tenemos el miniginón, que es un anticonceptivo al alcance de toda mujer, que tiene en su composición el etinil estradiol y el levonorgestrel. Tenemos un sinfín de anticonceptivos que generalmente llevan estos componentes.
Vía transdérmica tenemos parches de ginoderm que solamente tienen estrógeno, esto en casos de nuestras pacientes menopáusicas que tienen la alteración que habíamos mencionado, o las pacientes climatéricas. Lo mismo podemos administrar vía inyectable una vez al mes esas, todas esas pacientes deprimidas, ansiosas, irritables. Podemos utilizar vía vaginal como terapia también para ayudar a esa vaginitis por vía en cremas vaginales, y tenemos al Hormojín que vamos a utilizar 625 miligramos por justamente vía vaginal. Entonces, estas son las principales acciones de nuestros estrógenos. ¿Alguna pregunta que tengan hasta ahí? Y la siguiente, vamos a continuar con los progestágenos. Vean qué importante es la presencia de los estrógenos en la vida de la mujer. Bueno, pues chicos, si no tienen ninguna pregunta, entonces nos vemos la siguiente semana. Y vamos a ver, como les mencionaba, la acción de los estrógenos, que los estrógenos, o diré de la progesterona, que habíamos mencionado, es más la hormona del embarazo, ¿no? Entonces, sabemos que la progesterona se va a formar a partir del cuerpo lúteo. Revisen un poquito, así para que discutamos un poco sobre estrógeno y progesterona. Listo, chicos, que tengan un buen fin de semana. Nos vemos el martes. Gracias, doctora. Hasta luego, doctora. Hasta luego. Chao, chao.